Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy estoy acompañado por dos personas. Les doy la bienvenida. Por un lado tenemos a mi hijo Cristian, apasionado de la historia, de los temas sociales, filosóficos, políticos y demás. A su muy corta edad, 14 años apenas, ya lo conocen, lo han visto en otras ocasiones. Y por supuesto nuestro invitado especial, Juan Manuel Zunzunegui. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Juan Miguel. Juan Miguel. ¿Qué tal? Juan Miguel, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado. Y pues vamos a platicar de este libro, Falsificar la Historia. Claro que sí. Y quiero abrir con una frase, con un pensamiento. Es bien sabido que la historia está manipulada. Uh-huh. Y está manipulada por los poderosos para someter al pueblo. Eso es un secreto a voces. Pero en Falsificar la Historia, tú lo bajas a la realidad, das ciertos sustentos y nos haces un recorrido por ciertos hechos históricos, pero lo plasmas ya en papel, ya nos lo muestras directo a la cara. Pues sí, el objetivo es mostrarte cómo y por qué se falsifica la historia. Y desde ahí, pues importante irles diciendo a la gente tal vez de qué no se trata el libro, porque no vayan a pensar que de pronto es, te han dicho todas estas mentiras, pero yo te voy a decir la verdad. No se trata de eso. Si algo dejo claro en Falsificar la Historia es, todos ellos te han dicho versiones que no son correctas y la mía tampoco es correcta. La mía solo es la mía y la tuya, pues solo es la tuya. Pero más allá de eso, que nos puede llevar a un relativismo absoluto, sí contarte cómo, vaya, desde las primeras civilizaciones, ¿no? Egipto, Sumeria, y de ahí en adelante hasta el México del año 2023, cómo en todos los países, en todas las culturas, en todas las épocas, siempre se ha falsificado la historia. Y si desde el poder se ha invertido en hacer historia y en manosearla, a ver, el poder solo invierte en más poder. Entonces, si desde el poder se dedica tiempo, dinero y esfuerzo a hacer narrativas históricas, es porque eso genera más poder, porque a través de las narrativas históricas determinas la mente de los individuos. Entonces, falsificar la historia busca más explicarte cómo se da ese proceso en tu mente. No es decirte, esto no pasó, pero fue esto, y esto no pasó, pero fue esto, y esto es un mito, pero esto es la verdad. No. Es explicarte cómo funciona este mecanismo y cómo algo que puede parecer tan inocente como hacer historia, no es nada inocente. Es una manipulación tremenda. Y ahí surge algo importante, lo mencionabas ahorita, la mente. Uh-huh. Al final de cuentas juegan con nuestra mente, con nuestra psicología, con nuestras emociones, ¿no? Nos conocen, saben por dónde deben llegar, qué es lo que necesitan manipular dentro de nosotros para mantenerse en el poder. Hay una frase que mencionas en tu libro, nadie llega al poder queriendo dejar el poder, ¿no? Sino perpetuarlo. Y qué manera de conocernos, ¿no? Es incluso hasta escalofriante cómo nos conocen también y son capaces de manipularnos a lo largo de la historia. Es que fíjate, por un lado, claro, nadie toma el poder con la intención de dejarlo, ni siquiera los demócratas, ¿no? Es decir, a ver, pues por eso en México tuvimos que inventar un sistema de, a ver, después de 6 años no hay forma alguna de que te quedes. Y ya ves lo que está pasando ahorita. Bueno, no, que ya pasó hace 100 años con Plutarco Elías Calles. No me quedo yo. Sí. Pero voy a dejar a alguien que va a gobernar, ¿no? Y es tremendo. Pero el tema de las emociones, porque la democracia parte de un mito terrible. Bueno, de un mito y de un ideal, ¿no? Los creadores de la democracia moderna, los ilustrados, parten de la base de somos un ser racional. Claro, y si somos racionales, pues la razón nos hace tender al bien. Tienen ideas demasiado bonitas sobre nosotros, ¿no? Porque a ver, te dicen, el ser humano es un ser racional. Y dices, eso no es cierto. El ser humano tiene capacidad racional, pero casi nunca la usa. Casi nunca ningún ser humano usa su capacidad racional. Porque no es algo que tenemos de forma... De forma natural tenemos la capacidad de razonar. Pero razonar es algo que requiere de un aprendizaje. No razonas de naturaleza, tienes que aprender a razonar. Y aprender otra cosa, el razonamiento no te conduce a la verdad. Un razonamiento mal hecho te conduce a un montón de falacias. Entonces, no solo es razonar, hay que saber cómo se hace para llegar a, entre comillas, la verdad, porque es toda otra discusión si existe tal cosa como la verdad. Pero antes de ser racionales, los seres humanos somos emotivos. Y eso sí lo somos de naturaleza. Somos más emotivos que racionales. Entonces, claro, los demócratas ilustrados parten de la base de un ser racional, puede pensar, razonar y elegir lo que mejor le conviene. ¿Sí? Pero los demagogos nunca acuden a tus
razonamientos, acuden a tus emociones. Ese es un problemón, lo ves en todas las competencias políticas y lo ves ahora, ¿no? Ves a los políticos que tratan de seguir siendo serios, te sacan estadísticas. A mí me encantaba ver el mamotreto que sacó Ricardo Anaya cuando decía que quería ser presidente. ¡Oh, madre de mil páginas! Con estadísticas, con gráficas, con datos. Que dices, o sea, qué bueno que seas tan serio, o sea, qué gusto que le des tanta importancia a los datos verídicos. Uy, pero a nadie le importan. Es decir, esto es algo que tienes que saber tú para gobernar, pero para ganar una campaña esto a la gente le vale madres. Y mientras uno te da estadísticas, datos y números, otro te dice, te voy a señalar culpables y a repartir esperanzas. Y ese es el güey que gana, porque una vez que la emoción, y sobre todo la emoción perturbada, la emoción negativa brota, el razonamiento ha muerto. Y ese es el gran problema. Básicamente esto es como una serpiente que se muerde su cola, ¿no? Esto vuelve nos vuelve a las mentiras de la historia. Y como, además que dices que va a señalar culpable, señala culpables de ahorita y señala culpables de hace 500 años. Mm. Y vuelves a tu historia, a tu libro, con las falacias de la conquista, del virreinato y de la Edad Media que tuvo México. Y de cómo abusan de ese pasado para decir que fuimos nosotros los que pudimos haber sido potencia cuando México ni existía. Y pues quisiera ver tu opinión acerca de cómo han falseado en el sistema educativo principalmente estos datos de historia. Ay, tu hijo es una esperanza para la humanidad. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Sí, a ver, es que ese es el problema, ¿no? Porque si yo te señalo al culpable de hoy, o sea, vamos a decir que hay una campaña electoral y que tienes a la candidata A y la candidata B, ¿no? Y o a la candidata C y a la candidata X, ¿no? Y claro, la candidata C puede decir, ah, todo es culpa de la candidata X. Pero como la candidata X está ahí y puede responder y puede decir, no vale la pena echarle la culpa. El discurso se va a ir a algo, no, es que la candidata X está de acuerdo con Hernán Cortés. O sea, ya valió más, ¿no? Sí, porque entonces es, yo me voy al pasado del que no sé nada, del que la gente no sabe nada, le cuento a la gente un montón de patrañas del pasado, pero es un truco perverso, porque hace rato hablaba de que en lugar de razonamientos, el demagogo acude a tus emociones perturbadas. Y no hay nada que le funcione más al demagogo en los tiempos del populismo que la frustración de la gente. Y mira qué fácil es frustrarte. Yo te digo, recuérdame tu nombre. Cristian. Yo te digo, Cristian, ¿qué crees? Hace que, o sea, tú hoy a tus 14 años, tú vivirías en Saturno, habrías conquistado la galaxia, vivirías en una potencia mundial. Este sería el país más poderoso del mundo. Pero todo eso, Cristian, te lo arrebató Hernán Cortés hace 500 años, te lo arrebató Cristóbal Colón, te lo arrebató Santana, te lo arrebató Porfirio Díaz, te lo arrebató la Malinche, ¿no? Entonces es como decirte, si algo terrible de hace 500 años no hubiera ocurrido, tú hoy serías el individuo más chingón de este país y de este planeta. A ver, ¿a quién no le gusta escuchar? O sea, yo podría ser lo máximo. Y claro, a ver, todos los seres humanos tenemos cierto nivel de frustración, eso es obvio, ¿no? Pues todos hemos tenido sueños que no hemos cumplido, todos nos hemos propuesto metas que no hemos alcanzado del todo, todos hemos deseado algo que no hemos tenido y a todos nos gustaría que nos fuera mejor que como nos va, sin importar cómo te vaya, ¿no? Si ganas 1,000, quieres 1,500, si ganas 1,000,000, quieres 2,000,000, ¿no? Pero te falta algo, siempre. Y entonces yo te digo, la culpa, todo lo que tú no tienes, todo lo que te falta, todas tus frustraciones, todo tu conflicto con la vida no es tu culpa ni tu responsabilidad. Es culpa y responsabilidad de individuos en el pasado que se murieron hace siglos. Entonces, por un lado, te lleno de frustración, te lleno de coraje porque sientes que algo te ha sido arrebatado. Pero lo malo es que no puedes hacer nada porque la causa de todo eso ocurrió hace 500 años. Porque si yo te lleno de frustraciones en tiempo presente, tú puedes decir, órale, va, voy a ver cómo soluciono esto. Pero si todo es culpa de la conquista y de Colón y de Cortés, no hay nada que solucionar. Entonces es una frustración mucho más grande porque es, yo estaba destinado a cosas grandes, no las tengo y nunca las tendré. Y entonces el demagogo, ¿qué te ofrece? Venganza, porque claro, él tampoco puede viajar al pasado y matar a Hernán Cortés, entonces solo te ofrece venganza. Y la venganza es una pasión que no tiene fin. Nunca te basta. Pues, hablando en específico de las frustraciones,
así es como en teoría nacen las revoluciones, ¿no? En base a frustraciones, pero del presente. Esos mismos demagogos que te buscan vender la libertad y la venganza, ahora te la venden en el presente. De hecho, así fueron las independencias o, como dices en tu libro, la Revolución Francesa. Uh-huh. Pero es muy importante, es curioso, ¿no? La frustración puede ser más o menos grande, y entre más grande es la frustración, más dispuesto estás, en el caso de la revolución, a levantarte en armas, porque alguien tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar por tus frustraciones, y ni modo que seas tú. Pero entonces, para que la frustración sea más grande, otra vez tengo que atascarte de pasado, porque tú puedes estar inconforme con lo que has vivido los últimos 10 años, en tu caso, 14. Pero imagínate que yo te convenzo con un discurso de conquista y de colonialismo y demás, de que tú estás frustrado y encabronado por las injusticias de los últimos 500 años. Porque ese es el discurso. Y claro, el tema es, tú tienes 14. Tú no puedes estar frustrado por lo que no te pasó a ti, por lo que no viviste, por cosas de las que no experimentaste nada, ¿no? Tú no puedes estar frustrado por 500 años de injusticias porque tú no las has padecido, tú solo has padecido 10 o 14. Pero ya te convencí con una narrativa de que efectivamente tú, de alguna manera, representas y encarnas a todos los frustrados de los últimos 500 años. Y entonces toda esa fuerza está en ti. Y entonces vas a estar más presto a levantarte en armas y, lo más importante, a matarte por mí. Porque tú a mí no me importas. Yo quiero el poder. Yo a ti te digo que tú me importas muchísimo. Manoseo tus emociones y yo tomo el poder, y lo que a ti te pase me vale. Y decirle a la gente, y a ti y a los jóvenes de tu edad, todo aquel que te haga sentir emociones negativas y perturbadas es alguien a quien no le importas. Cuando escuchen discursos políticos y esos discursos busquen que tú te frustres y te enojes, esa persona te está utilizando, te está buscando como una herramienta, porque la última persona a la que le conviene estar frustrada y enojada es a ti. A ti no te conviene tu frustración, pero al otro güey sí le conviene mucho. Pues, hablando de gritonear, de hacer discursos políticos de odio, otro de los principales focos en contra, en los que está en contra estos discursos, disculpe la tartamudez que llevo siguiéndolo por un buen tiempo. Gracias. Y soy un gran admirador de usted y de su trabajo. Por tantos años, Estados Unidos ha sido parte de la potencia mundial, uh-huh, de lo que gracias a sus discursos políticos. Uh-huh. Antes contra los nacionales socialistas y hoy día contra el Medio Oriente, que, uh-huh, ha sido una batalla que el Occidente ha peleado por mucho tiempo contra los musulmanes, que justo hablas en tu libro. Bueno, justo aprovechar también para decir, para que la gente no se confunda, porque luego escribo mucho de historia de México, que falsificar la historia es un panorama mundial, ¿no? A ver, justo llegas a este punto fundamental, la construcción del enemigo. Es, yo necesito un enemigo porque el enemigo me permite estar siempre en pie de guerra. Pero además, el enemigo me sirve para terminar de identificar qué cosa soy yo, ¿no? Creo que por ahí lo cito a Samuel Huntington, politólogo norteamericano, que decía, sabemos quiénes somos cuando sabemos quiénes no somos y contra quién estamos, ¿no? Entonces yo te digo, mira, ese, el otro, el musulmán, el soviético, el nazi, es malo y es perverso porque él tiene todas estas ideas y persigue todos estos antivalores. Es nuestro enemigo porque nosotros somos buenos. Que además eso es la otra perversión terrible, desde los gringos hasta Andrés Manuel. Es decir, dividirte el mundo en buenos y malos. Y entonces, tú eres de los buenos porque yo soy bueno y tú me sigues a mí. Y entonces, él es malo. Pero fíjate lo perverso de la etiqueta, porque ellos son malos porque son conservadores. Ellos son malos porque son lo que tú quieras, ¿no? A partir de ahí, ya ni siquiera los escuches. Ya, o sea, no importa cuáles son sus ideas, porque ellos son malos. No importa lo que te digan, aunque su idea parezca buena, hay algo perverso detrás de ella, porque ellos son malos. Y al revés, yo soy bueno. Oye, entonces, yo me dediqué a repartir sobres amarillos con $1,000,000 adentro de cada uno para sobornar gente. Sí, 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 tranquilo, a ver, pero lo hice yo, que soy bueno. Entonces, es decir, hasta antes del populismo, la ética que generamos en la civilización occidental era una ética basada en los actos, ¿no? Lo que es correcto o incorrecto es el acto. Ser corrupto está mal, siempre. Matar, mentir, robar, está mal, siempre. Pero el revolucionario hace una ética
muy, muy mañosa, donde la ética no reside en los hechos, sino en la persona. Yo soy intrínsecamente bueno y por lo tanto todo lo que yo haga es bueno. Entonces, puede parecer que yo estoy corrompiendo gente, pero no, yo estoy alimentando la causa. Puede parecer que yo estoy asesinando, no, 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 yo estoy quitando a un opositor traidor contrarrevolucionario. Eso es lo que es terrible, porque entonces es, si yo lo hago es bueno, no lo cuestiones. Y si él lo hace es malo, no lo cuestiones. La construcción del enemigo entonces me permite reafirmarme en, yo soy, es que a ver, te convierte en un cruzado. Porque es que a partir de ahora, no solamente yo tengo esta postura, a ver, que la verdadera democracia es, yo tengo esta postura, tú tienes esa otra. Pues muy bien, vamos a ver qué postura le parece mejor al pueblo. Eso está padrísimo. Se acaba la democracia cuando te digo, no, a ver, es que él es malo, él es corrupto, él es malvado, él es conservador, y entonces nosotros tenemos que evitar a como dé lugar que llegue al poder. A ver, ahorita lo estamos viendo. En Argentina ganó un candidato con 12% de diferencia sobre su opositor, y ya está viendo esa oposición cómo derribarlo antes de que llegue al poder. Sí. ¿Cómo desconocerlo? Oye, pero tiene 12% más votos que tu candidato. No, pero eso no importa, porque es malo. O sea, ya valió madre la democracia ahí. A ver, y aquí entran las ideologías. Es malo basado en ciertas ideologías. Entonces, esta es la herramienta clave de los ideólogos, ¿no? Esas ideologías que, una vez más, buscan corromper, buscan manipular para un fin en específico. Poder, dinero, lo que sea. Pero esta es la base de los ideólogos. Y justo esa es la guerra que se está viviendo ahorita en Argentina, ¿no? Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Pero ahorita el escenario es Argentina. Porque sí, sí. Justo son dos ideologías totalmente opuestas. Aquí no hay medio centro, no hay centro derecha. No. Es derecha extrema contra izquierda extrema, a final de cuentas. Bueno, aunque eso nos tendría que llevar cuestionarnos otra cosa sobre las narrativas. No existe la derecha extrema. No ha existido nunca. La derecha es un invento de acuerdo. La derecha es un invento de la izquierda. Pero además, a ver, si en algo ha sido buena la izquierda, es en los izquierdistas, marxistas, socialistas, comunistas, etcétera, del siglo XIX, tristemente, contrario a los de hoy, por lo menos sentían un gran compromiso con la intelectualidad. Los de hoy tienen un compromiso con la promoción de la ignorancia. A ver, por lo menos los del 19 eran unos genios, ¿no? Desde Marx hasta Antonio Gramsci, todos son unos genios. Algunos perversos, pero todos genios. Y como eran grandes intelectuales, claro, se dedicaron a construir teorías intelectuales de cómo lograr llegar al poder y cómo no soltarlo nunca, y cómo cambiar la mentalidad de la gente para que nunca te quieran soltar. Y claro, es a través de la industria cultural, a través de los medios de comunicación, a través de crear tendencias, de crear ideologías, pero por encima de todo, de construir narrativas. Lo menciono poco en este libro porque pensé que me iba a meter en camisa de once varas y hay que dedicarle un libro completo al tema de los nazis eran de izquierda. A ver, es que si algo ha permeado en la mente de la sociedad occidental moderna es contra el comunismo de Stalin, que era la extrema izquierda, surgieron Mussolini y Hitler, el nazismo, el fascismo, la extrema derecha. Y dices, no, mentira. Son dos formas diferentes de extrema izquierda. A ver, y aquí me dice, ay, pero ¿tú por qué se peleaban entre sí? Digo, bueno, pues por lo mismo que se pelean entre sí dos cárteles de la droga. Los dos están de acuerdo en que hay que vender drogas, uh-huh. Pero cada uno piensa que las debe de dominar él. Exactamente. Sí, pero no hay un bueno y uno malo. Los dos son malos, ¿no? Bueno, pues con comunismo y fascismo pasa exactamente lo mismo. A ver, son teorías colectivistas. ¿Qué buscaba Mussolini? ¿Qué buscaba Hitler? ¿Y qué buscaba Stalin? Porque buscan exactamente lo mismo. Es, hay que hacer un Estado gigante, poderoso, omnipresente, que aniquile al individuo y que sea el Estado el que tenga el poder, y el individuo solo vale como un engranaje del Estado, y solo es un buen engranaje del Estado si está de acuerdo con la ideología, si no es un engrane chueco que va a hacer que toda la, claro, si no toda la maquinaria se va a caer, entonces hay que matar al engrane, porque además la violencia está totalmente exaltada como algo positivo por estos movimientos de izquierda, ¿no? Entonces, los nazis son de izquierda, los fascistas son de izquierda. Y si tú analizas en serio, pero en serio, los métodos de Mussolini y los de Morena, perdón, son así, son una copia calca. Es, ah, mira, aquí está la receta, la voy a seguir al pie de la letra. Y parte de esa receta es instalarte en esta dictadura de izquierda y señalar a una supuesta derecha como dictadores. Nos dicen, ah,
es que si la derecha toma el poder va a haber una dictadura, y dices, a ver, la izquierda es colectivista, la derecha es individualista. La derecha clama, la supuesta derecha clama por la absoluta libertad del individuo, a un extremo que también es dañino, porque es, y el colectivo nos vale madre, lo cual evidentemente no funciona. No te puede valer madre el colectivo desde el individualismo, como no puedes despreciar al individuo desde el colectivismo. Evidentemente los extremos no funcionan. Evidentemente necesitamos buscar una fórmula donde el individuo sea plenamente libre, pero garanticemos que todo el mundo viva bien. Porque el problema de la libre competencia absoluta, que es lo que proclama este individualismo total, es, pues esto es una competencia, cada quien tiene sus talentos y el que lo logre bien y el que no, ni modo. Entonces también llega una disparidad así. Oye, es que además llegas a un darwinismo social que dices, oye, ¿y nuestra humanidad qué? O sea, es decir, sí tenemos que, ¿y la compasión qué? ¿Dónde nos ayudamos y procuramos unos a otros, no? Y pues entonces con el colectivismo que ahora en México tenemos un presidente que ya ha ganado 2 o 3 placas de YouTube con tanta gente que lo anda siguiendo, pero pues aquí podemos empezar a hablar de historia y dejar de hablar de política porque en sí es de lo que trata el libro. Y hablas mucho de cómo la palabra divino se ha ido transversando para darle el poder a ciertas personas y quitarle la divinidad al pueblo. ¿Cómo dirías que exactamente pasó por medio de la palabra? Es que fíjate, aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos al origen de todo esto, pues otra vez llegamos al siglo XIX y nace el comunismo. Y es curioso, bueno, y antes del comunismo, Revolución Francesa, toda esta idea del laicismo, ¿no? Que esto sí que lo comento en el capítulo de Revolución Francesa, el tema de los ilustrados y los revolucionarios diciéndote, no, es que a través de los mitos, la iglesia y la aristocracia te han engañado siempre y te han manipulado. Eso de Dios es una patraña, no existe, todo era para engañarte. Quítate todos estos mitos. Y de pronto el revolucionario descubre, y ahora que yo tengo el poder, pues yo tengo que someter a estas gentes igual. Y es cuando dices, claro, y la gente es sometida con mitos, y yo le arrebaté sus mitos para liberarlo, pues ahora tengo que construirle nuevos mitos, que acaban siendo igualitos, ¿no? Porque entonces tienes una gran crítica a la religión, por ejemplo, a ver, en el comunismo, la religión es el opio del pueblo. Dices, pues sí, pero el comunismo también es una religión, porque acaba funcionando igual, pero igualito. Es decir, tenemos profetas, tenemos iluminados, tenemos sagradas escrituras, tenemos doctrinas incuestionables, tenemos, a ver, no tenemos al Papa, pero tenemos al camarada Stalin, no tenemos al Papa, pero tenemos a Fidel, no tenemos al Papa, pero tenemos al comandante Chávez. Pues yo me estoy yendo con los originales, porque ya después la rémora que siguió de ellos, o sea, es decir, por lo menos siempre hay cosas destacables en Stalin, en Fidel y hasta en Chávez. Y por lo menos los primeros sí tenían el apoyo del pueblo, básicamente. Eran... No sé si tanto, pero a ver, había cierta legitimidad. Es feo decirlo, pero había legitimidad tanto en Stalin como en Castro como en Chávez. Pero los hijos de Stalin, los hijos de Castro y los hijos de Chávez son una desgracia. Porque claro, el problema es que estos son sistemas que no dependen de la institucionalidad ni de la estructura, dependen de la fuerza carismática de la persona. Stalin era carismático. Castro, bueno, Castro es el dios del carisma. Evidentemente, yo nunca supe por qué ni cómo, pero evidentemente Chávez también. Dice, sí, claro, pero perdón, es que Maduro no tiene carisma. No. Brezhnev no tiene carisma. Sheinbaum no tiene carisma. Y lo malo es que sin carisma no soy nada. Y entonces, por eso es lo de siempre, tanto en la Unión Soviética cuando existía, como en Venezuela, como en México, es como yo no soy nadie, entonces aparezco yo con la foto del carismático, como para decirte, yo soy el holograma de este güey, porque yo solo no valgo nada. Estamos hablando de la reencarnación de Buda, estamos hablando del Papa, estamos moviéndolo a la parte religiosa, ¿no? Fíjate, lo del Papa que comentas es bien interesante. El Papa te puede caer muy bien como Juan Pablo II, que dice, ¡ah, oh, qué bárbaro, Juan Pablo II, qué lindo! ¡Cómo nos quiere México, siempre fiel! Tiene mucho carisma. Y dice, sí, cuidado, porque detrás del carisma la gente hace cosas horribles. Y el Papa Juan Pablo hizo cosas horribles. Luego llega Benedicto, y todo el mundo decía, sí, pero él no tiene carisma. Entonces la iglesia tuvo que recordarte, mira, si tú crees, si tú eres parte de este gremio, que es la iglesia católica,
la chamba del Papa no es tener carisma. El Papa es el representante de Dios. Dios. No importa que tenga carisma o no. Y a la gente, que al principio era, no, Benedicto no me cae bien porque no tiene carisma, pues los católicos se fueron metiendo en el tema de, bueno, pero no importa, es el Papa. Los católicos lo asumieron, pues es el Papa, aunque no tenga carisma, es el representante de Dios. Y los comunistas lo acaban asumiendo igual, es, bueno, Maduro no es Chávez, pero es el representante de Chávez en la tierra y habla con él a través de pajaritos, entonces, bueno, y pasa lo mismo, ¿no? Oye, este no es Stalin, pues no, pero es su representante terrenal. Oye, este no es Don Andrés, no, pero es su representante terrenal. Es terrible. Y luego tenemos dos cosas, tanto lo que dijiste del Maximato con Plutarco y Lía Calles, como que citan figuras históricas del pasado que tienen dudosa procedencia. Por ejemplo, Andrés Manuel, que antes de ser Andrés Manuel era un holograma de Benito Juárez. Uh-huh. Y como Fox, antes de ser Fox, era un holograma de Francisco y de Madero. Madero, sí. Y como los priistas, antes de ser priistas, eran hologramas de la misma Revolución Mexicana. Exacto, o de Cárdenas, bueno, como, exacto. Y te diría, a ver, Benito Juárez, ¿qué favor le hiciste a Don Andrés? Que en realidad es un vil y vulgar holograma de Echeverría, que a su vez era un vil y vulgar holograma de Cárdenas, que era un vil y vulgar holograma de Stalin. Es tremendo, pero justo es, mira, yo no soy nadie, pero ¿te acuerdas de Juárez? Haz de cuenta que soy yo. A ver, es una gran técnica, porque el problema en la democracia es, yo necesito que tú votes por mí. Al final hay que aceptar, como no somos racionales sino emotivos, no vas a leer mi programa, no vas a leer mis propuestas, no vas a razonar lo que digo. Y no tengo tiempo suficiente en una campaña electoral de construir un culto a mi personalidad. Entonces, pero ya hay un culto a la personalidad de gente del pasado, porque eso sí llevamos décadas o siglos construyéndolo, claro. Entonces es muy fácil que yo te diga, ah, mira, tú no me conoces, pero haz de cuenta que soy Madero. Tú no me conoces, pero haz de cuenta que soy Juárez, ¿no? Y tú no conoces a ese güey de la oposición, pero haz de cuenta que es Cristóbal Colón, güey, ¿no? Y digo, qué bonito que nos riamos. Lo terrible es que eso funciona perfectamente en la mente de las personas, ¿no? Por eso los fantasmas del pasado son tan importantes. Y por eso estos personajes llegan y dicen, olvídate de mí, yo te voy a seguir hablando de personajes del pasado, que como tú nunca has estudiado historia, como el sistema educativo mexicano es una cadena de guarderías, pues nunca vas a saber nada de estas personas. Y me vas a creer. Claro, yo te digo que Benito Juárez era socialista, güey. Claro, es el hombre que trajo el capitalismo liberal a México. Y entonces puedes ver a un partido, Morena, diciéndote que el capitalismo liberal es lo peor que le ha pasado al país, pero que Benito Juárez es lo mejor que le ha pasado al país, cuando Benito Juárez trajo el capitalismo liberal. Y vuela la cabeza en ese momento. Bueno, todos estos temas tan apasionados, tan interesantes, tan reveladores, están en Falsificar la Historia. Este es un librazo. Yo desde que leí la sinopsis dije, tenemos que leerlo, y me secundó, ¿eh? Me secundó en cuanto leyó el título, la sinopsis, lo teníamos que leer y teníamos que platicar con su autor, con Sun Tzu-Negi, a final de cuentas. Pues esperemos que hayan disfrutado esta charla, que se hayan apasionado tanto como nosotros, que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecer una vez más a su autor por habernos concedido estos minutos para platicar de estos temas. Cristian, espero que hayas disfrutado platicar con él, porque otra vez un libro muy revelador. No se cuenta ninguna verdad, pero nos abre los ojos para buscar la verdad. Y yo creo que la lectura es un excelente instrumento para seguir formando personas críticas. Esas personas críticas que hacen falta para poder ejercer una democracia pues más en forma. Y para ejercer una democracia más en forma, a ver, hay que tener pensamiento crítico. Leer es fundamental para tener pensamiento crítico. Pero para tener una democracia, y sobre todo una sociedad en forma, perdón, va a parecer guayabazo, pero para tener una sociedad que funcione, los papás tienen que hacer lo que tú hiciste con tu hijo. Hace rato te dije que es una esperanza para la humanidad y evidentemente no salió de la nada. ¿Será? Evidentemente salió de ti. Es que si no ejercemos horas padre con los hijos, la humanidad se la va a llevar la chingada, ¿no? Y hoy la infancia carece de horas padre. Carece de horas padre, o sea, están más tiempo con este que contigo. Exactamente. Y esto está lleno de mentiras. No, y otra mentira es que el adolescente ya no te necesita. Y es parte también de la ideología actual. Te necesita más que nunca, te necesita más. El adolescente te necesita más que el niño. Porque el niño lo tiene claro, el niño es
está pegado a ti, tú eres su fuente de todo, de todo, de todo, de amor, de alegría, de compasión, de tristezas, de frustraciones, de dinero, de sobrevivencia, ¿no? El adolescente se está sintiendo independiente, su tendencia natural va a ser empezar a rechazarte, pues porque así funciona convertirte en un individuo, de pronto decir, ah, ya no, y ahí, cuando todas sus emociones empiezan a brotar, es cuando más te necesita, porque si no las orientas tú, las va a orientar el demagogo, y el que controla tus emociones, te controla a ti, tus emociones tendrían que estar controladas por ti, pero eso casi nunca pasa, y el que las controle, va a ser tu amo y señor. Y qué triste que tu amo y señor sea Stalin, el Che, Maduro, Chávez, Castro o Andrés Manuel. Bueno, ahí está. Entonces, Horas Padre, por favor, acompañémoslo, porque si no, son el ente más vulnerable de esta manipulación histórica. Van por ellos, al final de cuentas. Esa es la estrategia. Van por ellos, así es. Entonces, tienen que separarlos de los padres para que sean vulnerables y poderlos moldear. Entonces, por favor, papás, mamás, estemos presentes en todo momento. Ya lo dijo Juan Miguel Zunzunegui. Muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Espero que se le haya pasado también como nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Y pues nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.